Yo tengo que medir caudales y presiones. Caudal, ojalá pudiese medir el caudal de la bomba. También podría medir los caudales de los emisores. Bueno, el caudal de la bomba es difícil hacerlo porque los agricultores generalmente no disponen de un caudalímetro para hacerlo. Entonces yo tengo que hacerlo en forma indirecta. Si conozco un volumen de control y conozco el tiempo que se demora en vaciarse ese volumen de control, yo indirectamente podría estimar el caudal de la bomba. Un buen volumen de control podría ser un acumulador, un embalse. Bueno, nosotros procedimos a medir el volumen y el volumen que nos dio fue de 130 metros cúbicos. Aquí hay que contar el volumen muerto. Pero sobre eso yo tengo que descontar alrededor de 30 centímetros, que es cuando ya la bomba empieza a succionar aire y se produce un vórtice, un remolino. Por lo tanto, 80 metros cúbicos dividido por 10 horas nos da que la bomba da 8 metros cúbicos por hora. El método simple sería llenar el estanque y tarde en la noche, medir el nivel al cual se encuentra el agua. Después, en la mañana siguiente, temprano, podríamos decir a las 6 de la mañana, cuando está amaneciendo, poder determinar cuál es el nivel del estanque. Por diferencia, podemos saber qué cantidad de agua se ha perdido durante la noche. Recordemos que el agua se puede perder por filtración y también por evaporación. Si esta medida la hacemos en la noche, minimizamos la cantidad de agua que se pierde por evaporación y prácticamente toda esa agua se perdió por infiltración. Una forma de corregir esa situación en suelos muy permeables es revestirlo con una geomembrana impermeable. Bueno, a veces la geomembrana también queda filtrando, por eso también debemos hacer esta medición en aquellos estanques que han sido revestidos.